La Escuela Pública de Golf es la estrategia de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para la extensión de la práctica deportiva del golf a la población andaluza. Tres son los objetivos principales de la Escuela Pública de Golf. Garantizar el acceso a la práctica del golf de forma regular y asequible desde el punto de vista económico con los últimos requisitos de cumplimiento de las normas de uso del campo. Ofrecer una gama de productos lo suficientemente completa y adecuada para que todo ciudadano que se lo proponga pueda alcanzar un nivel mínimo de juego. Servir de base para la formación de nuevos jugadores que en un futuro nutran a los campos de golf de la zona de influencia. La escuela presta servicios a toda la población andaluza, segmentando los grupos por edad para garantizar una atención adecuada. Niños de 6 a 11 años, adolescentes de 12 a 15 años y adultos a partir de los 16 años. La primera escuela pública de golf de Andalucía se creó hace 14 años en Linares, Jaén, en el Parque Deportivo de la Garza, un campo de 9 hoyos. Desde entonces, 1.100 escolares de la provincia han tenido bautismo de golf gratuitos. En el último año se han impartido 58 cursos de diferentes niveles, con 290 alumnos. Cuenta con una escuela infantil estable, con más de 60 niñas y niños del entorno y una escuela para discapacitados con 25 alumnos. Destacar que el 43,5% del alumnado de la Escuela de Golf de la Garza son mujeres. El campo de golf del Parque Deportivo de la Garza ha generado en el pasado año 49.672 usos deportivos. Cuenta con 700 licencias activas, 45 de ellas nuevas licencias en 2013. Tras esta exitosa experiencia, en 2009 la Junta de Andalucía puso en marcha la segunda escuela pública de golf. Esta en Sevilla, en las instalaciones deportivas La Cartuja. Con más de 1.000 alumnos en los distintos niveles y grupos de edad, el 30,5% son mujeres. Los más de 2.000 usuarios de golf han generado durante 2013 145.691 usos deportivos, con una media de entre 15 y 20.000 bolas diarias en las calles de prácticas. El campo de golf de La Cartuja atesora 1.200 licencias activas vinculadas al campo, lo que le hace ser el gran vivero de jugadores de Andalucía. De esta forma, Almería, El Toyo, se suma a esta iniciativa y contará con una infraestructura de vanguardia que proporcionará en la zona oriental de Andalucía la saludable práctica del golf. Sin lugar a dudas, la infraestructura de El Toyo potenciará, al igual que ha ocurrido en las anteriores instalaciones, la práctica del golf. Y lo más importante, generará grandes sinergias con los 9 campos existentes en la provincia, acentuando la apuesta de la Junta de Andalucía por potenciar la colaboración entre todos los agentes dinamizadores de la práctica deportiva. Sin duda, el binomio Escuela Pública de Golf y Campos de Golf se convierte en una fórmula de éxito garantizada y cuenta con el apoyo de la Real Federación Andaluza de Golf y la Real Federación Española de Golf, que podrán utilizar estas instalaciones para todas aquellas concentraciones y encuentros de clubes que se realicen en la zona. La Escuela Pública de Golf de El Toyo contará con una zona de tees de práctica perfecto para la iniciación y el perfeccionamiento de los aficionados, así como con 2 zonas de greens y bunkers que complementan todas las necesidades de aprendizaje del golf. A los espacios deportivos específicos se añaden 4 pistas de pádel y la casa club, que sin lugar a dudas hará de la instalación de El Toyo un lugar ideal para la práctica deportiva de toda la familia.